las cenizas eran un avión Mirage. Aquí se mató el primer teniente Marcos Peretti. Preventivamente se ha decidido dejar los Mirage sin operar. Estamos trabajando para tener dos submarinos en el agua, el submarino Salta y el submarino San Juan, una lancha rápida con la Indómita también la vamos a tener terminada. Estamos viendo las reparaciones, estamos viendo el crecimiento, estamos viendo nuevamente nuestro submarino San Juan puesto a nuevo por argentinos. Superiores a los que hay en el ámbito civil, con buques, aviones, etc. Primer dato. Segundo dato, también, comparando con los países de la región, en materia de defensa y cosas más, también en porcentaje, ¿no es cierto?, de accidentes, de problemas mayor, ¿no es cierto?, que en el propio. Esto lo que básicamente plantea es que acá hay una cuestión, acá hay un problema, discutir, analizar, revisar. A lo largo de los últimos años, los episodios que han tenido las Fuerzas Armadas respecto a incidentes han sido varios y han involucrado varias áreas que muestran también el deterioro y la desinversión. Fueron involucrados aviones, radares, barcos y hasta municiones. Lo que acaba de pasar con el submarino es como un corolario de varias luces amarillas o rojas en algunos momentos que se encendieron y no se hizo nada para ofrecer mejores resultados. Es hoy una fiesta por la digna batalla que llevó adelante nuestra presidenta. Luego de la artera detención en el puerto de Tema, República de Ghana. Uno pone simbólicamente el episodio de la Fragata Libertad. Ese escándalo puso al descubierto que las Fuerzas Armadas, o la Marina particularmente, navegaba o circulaba por el mundo sin tener noticia del contexto en el que se desenvolvía la Argentina. Es una metáfora de alguna manera, ¿no? Simultáneamente, cuando la Fragata Libertad fue retenida en Ghana, hubo una corbeta, la corbeta Espora, si no mal no recuerdo, que tuvo un problema, quedó varada en Sudáfrica por un problema de generadores. También hubo otra corbeta, el Chocó, también quedó varada en ese momento. Eso fue a lo largo de un año, ¿no? Vuestro ejército, fiel a sus nobles orígenes, fiel a su vocación irrenunciable, y fiel a su ideal argentino, cumplirá con su deber. Primero hubo un problema de índole político. Es decir, viene la democracia, vienen los políticos, ¿no es cierto?, los civiles a gobernar. Bueno, hay una percepción de que los militares son una amenaza. Si vos estabas a los 80, tenías alzamientos cara pintada, y entonces hay una percepción política. Como que hubo también un renacer en ese alzamiento cara pintada. Entonces, bueno, legitimó ese esto, miedo. Esto puede ser una amenaza. Que la visión de los años 80 es entendible. Segundo, te encontrás con otro tema. La política de defensa necesita una explicación. Sin una explicación, justificar el gasto de defensa es complicado. Y viene una elección y los gobiernos están con las urgencias. Y la inversión en defensa no te da rédito electoral. Solamente una visión de largo plazo hace entendible esto. En el año 2007, al volver de la campaña antártica, el almirante, el rompehielos Irizar, sufrió un incendio trasladador. El rompehielos quedó inutilizado. Se resolvió reparado a partir del año 2009, más o menos. Los costos, similar a lo que hubiera costado
comprar uno nuevo. En Ibiza fue muy paradigmático porque nunca se deterioró de la flota de la Armada. El destructor Santísima Trinidad era un destructor que ya estaba casi desactivado y estaba atracado en el Puerto Belgrano, en la base naval de Puerto Belgrano, que es el corazón de la Armada. Ante el asombro de todos los vecinos que circulaban por la zona, se hundió. Se hundió así de la nada, estaba atracado y empezó a hundirse. O sea, se hundió estando amarrado. Estando amarrado en la... Sí. Había un barco que necesitaba un generador o algún instrumento, lo sacaban de ahí y lo llevaban. Había otra corbeta que tenía determinada dificultad, sacaban un equipo. Y bueno, así lo fue. Como haciendo una carroña. Claro. Y eso es común en las flotas, tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea, en aviones que los tienen ahí para repuestos, no consiguen repuestos. Ya rumbo a esa ciudad, se le desprende un tanque externo. Iba todo normal hasta que el motor dejó de funcionar. El Mirage se descontroló. El piloto decidió eyectarse. Otra de las áreas en donde más se evidencia el deterioro es en la Fuerza Aérea, en donde prácticamente no quedan aeronaves y en donde se está advirtiendo una migración de pilotos militares hacia la aviación comercial. El sistema de defensa, digamos, de aéreo en Argentina, en la Fuerza Aérea particularmente, se va extendiendo porque los militares están un poco fueron desprogramados. Está también prevista la desprogramación de este sistema aéreo de 2024 para el futuro año que viene, con lo cual la Fuerza Aérea particularmente se va a quedar sin guión. Y hay un elemento para tener en cuenta. En el operativo de búsqueda de rescate del submarino Ara San Juan vinieron aeronaves, vinieron barcos de todos los países, de varios países, 12 países por lo menos, con la mejor tecnología, aeronaves que hicieron vuelos permanentes sobre la zona, y un solo avión aportó la Fuerza Aérea, un Hércules. La preocupación por el éxodo de pilotos que dejan la Fuerza Aérea porque no tienen posibilidad de volar, y bueno, muchos, después de toda la formación que han tenido, de toda la capacitación que han recibido, van a la aviación comercial. Ahora con el desarrollo de las low cost, claro. Es una hay una luz. Demanda de pilotos. Exactamente, muchos, muchas empresas van a buscar a pilotos experimentados de la Fuerza Aérea. Los radares son fijos y más viejos. Fueron donados por el ejército español. Y como podés ver, también los encontramos quietos. Este es el de resistencia. Y este es el de posada. Y a esto también se le suma todos los episodios que estuvimos conociendo de los radares famosos que funcionaban en el escudo norte 8 horas. Exactamente. 8 horas que estaban en la frontera norte. Tenemos en cuenta que la frontera argentina tiene 5.000 kilómetros. Y se estima que apenas el 20% del territorio argentino está cubierto por radares, cuando en otros países este porcentaje es mucho mayor. La inversión que cada país hace para su cartera de defensa se calcula a través del porcentaje del PBI que destina a ese área. Ahora, en la Argentina estamos en uno de los porcentajes más bajos del mundo, el más bajo de Latinoamérica, y además, solo una pequeña parte de esos fondos son destinados para comprar nuevos elementos y mantener los que ya hay. América del Sur es la región del mundo que gasta menos en defensa de acuerdo a su PBI por una serie de razones. Argentina gasta 0.9. De ese punto del PBI que se gasta en defensa, 85% más o menos se va a salarios y retiros. Gran parte, un 40% de gasto previsional. Te queda un 15% más o menos. Y de ese 15,
12% se va en funcionamiento, el combustible, la comida, la luz, el gas, todo eso. Por lo cual está quedando 3%, a lo sumo 4% para el reequipamiento y el mantenimiento de los sistemas de agua. Este es el punto, es decir, uno dice 1%, pero lo que termina yendo es el 3, 4, 5% de ese punto de vista. Y esto realmente es muy poco. El problema fundamental que tiene la Argentina en este momento es que Argentina ha perdido el control de su espacio territorial. Argentina no controla su espacio aéreo, es decir, el vuelo ilegal está a la orden del día. Argentina ha perdido el control de su espacio marítimo, de su mar, porque no hay patrullaje suficiente, y el espacio terrestre, estamos perdiendo el control de su espacio terrestre, ¿por qué? Porque se ha replegado a la gendarmería, a los centros urbanos, con descuido de lo que hace nuestra frontera. Y lo preocupante más allá de este caso es que el año que viene está previsto una reunión del G20 con 20 jefes de Estado más importantes, o sea, del mundo. Argentina, la sede. La Argentina tiene que garantizar la custodia del espacio aéreo y no hay avión. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo. Si el video les gustó, no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes. Nos vemos en la próxima. Saludos.